Cyber Souls, les doy la bienvenida nuevamente a esta sección de cine Cyber Films. Yo soy Inés y bueno, pues no andábamos muertos, andábamos de parrandes. Infinite power. Que nos desaparecimos estos 15 días y bueno, pues no les había podido hacer un review de cine nuevamente. Sin embargo, bueno, nos la pasamos súper bien aquí en el Electronic Game Show. Fue este evento que celebra 15 años. Es un evento de videojuegos, de tecnología. Hubo mucho PC gaming y muchas cosas interesantes. Espero que puedan ver los videos que ya están subidos justamente del EGS. Les voy a dejar los enlaces en la parte de abajo para que vean todo lo que sucedió, ¿no? De todas maneras, si tú solamente te interesa el cine, también puedes entrar a nuestra lista de reproducción y ponerle que solamente los reviews de cine se te avise cuando pues vamos a hacer uno, ¿no? En este caso. Así es que vámonos con la siguiente película. En esta ocasión le toca a Inferno. Left you a path, the hardest one yet. Inferno will be at the end. See you can find. Vaya, ¿cuántas películas del infierno no hemos visto nosotros? En lo personal tengo algunas favoritas y entre ellas está, por ejemplo, Constantine, en la cual Keanu Reeves es el protagonista y se mete ahí en los infiernos mismos. Tengo también, por ejemplo, la película de Más allá de los sueños. Esta película es hermosa, es increíble. Y bueno, pues aquí Robin Williams se mete a los infiernos para rescatar a su chica, que cometió, bueno, pues un grave, grave error y por eso es que se encuentra en ese lugar. También me acuerdo de El fin de los días. El fin de los días es una película con Arnold Schwarzenegger. Que ustedes dirán, ¿Arnold Schwarzenegger? ¿Realmente me estás diciendo que es una buena película? Sí, El fin de los días me gustó la trama, está muy interesante y bueno, pues también ahí tiene una parte de los infiernos, así es que chequenla, es de lo mejorcito de Arnold Schwarzenegger. Y bueno, pues de ahí están Los Simpson, Los Caballeros del Zodiaco, South Park y muchas otras series que han utilizado al infierno como parte fundamental de la trama. Inferno es una película dirigida por Ron Howard, el mismo que hizo esta película de En el corazón del mar, que fue la historia de Moby Dick. Lo vimos también hacer una historia muy interesante de extraterrestres en el pasado llamada Cocoon, de unos viejitos que se encontraban ahí con seres, bueno, de otro planeta. También lo vimos haciendo El Grinch o Una mente maravillosa, esta película con Russell Crowe, ¿no? Inferno es una película adaptada de un libro de Dan Brown, el mismo que escribió El Código Da Vinci, Ángeles y Demonios y obviamente ahora este cierre de trilogía llamado Inferno. Está protagonizada por nada más y nada menos que Tom Hanks en el papel del profesor Langdon. Está también esta mujer, Felicity Jones, que ya la vimos, o más bien la vamos a ver y la vamos a conocer mucho mejor en Rogue One, esta película que es una historia que tiene que ver con Star Wars, un spin-off. Así es que pues está padre verla antes de Rogue One en esta película para que vean cómo actúa. Y bueno, también por ahí anda nada más y nada menos que Omar Sy. Este cuate yo lo vi en la película de los X-Men, pero también lo vi en una película que me gustó muchísimo, muchísimo. Es una película francesa, si no mal recuerdo, que se llama Amigos Intocables. Se la recomiendo muchísimo, por favor, véanla porque es una historia de vida y además tiene un gran mensaje. La trama comienza cuando el profesor Robert Langdon se despierta dentro de un hospital.
La última vez que él tuvo uso de razón estaba en Boston dando clases y de repente se encuentra en Italia, imagínense nada más, con una herida en la cabeza, tiene amnesia y no sabe qué es lo que está pasando, tiene unas visiones muy extrañas acerca justamente del infierno y bueno, pues ahí comienza todo cuando conoce a la doctora Sienna Brooks en el papel que tiene esta mujer de Felicity Jones, la cual, bueno, pues Sienna lo ayuda a escapar porque de repente pues lo empiezan a perseguir en el mismo hospital y tienen que irse a otro lugar. De ahí el profesor Langdon tiene que saber qué es lo que sucedió en esos 2 días, los cuales no recuerda absolutamente nada. Y bueno, pues todo empieza a concatenar cuando sabe él que tiene en su poder una lámpara que tiene los infiernos tal cual y como los describía Dante Alighieri. Así es, dentro de una lámpara la prenden y ahí se ven parte de los infiernos que vienen en este libro de la Divina Comedia. Empiezan a buscar el por qué él fue, pues tal vez secuestrado, por qué se encontraba en el hospital, empieza a recordar ciertas cosas y por qué lo están persiguiendo, ¿no? Y es justo ahí donde comienza otra misteriosa historia, tal como lo hizo en Código Da Vinci y en Ángeles y Demonios, la cual el profesor Langdon, junto con esta mujer llamada Sienna, tienen que descifrar. Todo tiene que ver alrededor de un virus, el cual pues un magnate quiere poner en funcionamiento para destruir a la mitad del planeta, imagínense nada más. Y bueno, pues según esto él lo hace por sobrevivencia, por no sé qué rollo, pero ya saben que ahora los millonarios hipsters pues se les ocurre así de sencillo terminar con la humanidad para poder arreglar el planeta. Lo bueno de esta película, bueno, les podría decir que las locaciones son increíbles. Estar viendo el Palacio Vecchio, por ejemplo, las calles de Florencia, Venecia también, hermoso. De repente se van a Turquía, llegan a Estambul, a un lugar muy bonito. Yo creo que eso es de lo más hermoso que puedes ver en esta película llamada Inferno. Me gustó mucho que hicieron alusión a todas las cosas que tienen que ver con este libro que me gusta también demasiado, que se llama La Divina Comedia de Dante Alighieri, que justamente habla de los infiernos, de cómo se llaman los infiernos y de cómo vas pasando uno por uno, ¿no? En la comedia original, bueno, pues había una historia donde Dante iba por su amada, ¿no? Aquí, pues no pasa eso exactamente, pero pues de alguna manera el profesor Langdon tiene que ir descubriendo todos estos misterios. Mucha gente todavía le gusta demasiado que este tipo de películas hable de conspiraciones, Illuminatis, plagas mundiales, sociedades secretas y de millonarios que quieren pues acabar de una vez por todas con todo el planeta o con toda la raza. Lo malo de la película es que este rollo es un cliché. Ya las cuestiones de las sociedades secretas, los virus que acaban de una vez por todas con la humanidad y todo este rollo, ya se ha trabajado mucho desde el año 2000 o incluso un poquito antes. Entonces, bueno, pues es un tema un poco trillado que sigue estando en boca de todos, los Illuminati, los reptilianos y toda esta cuestión. De hecho, no trata todos los temas, es como que un poquito de algunos de ellos. Pero, bueno, pues ahí sigue siendo parte de toda esta historia que ya conocemos del escritor Dan Brown. Y precisamente hablando de Dan Brown, bueno, pues estamos viendo un poco más de El Código Da Vinci en conjunto con Ángeles y Demonios, que a mí no me gustó Ángeles y Demonios. Y creo que la fórmula no innova en absolutamente nada. Sigue siendo lo mismo. Es como si viéramos otra vez El Código Da Vinci, como que nos recuerda un poquito o un muchito a lo que es El Código Da Vinci, otro tanto a lo que es Ángeles y Demonios. Unieron lo mejor de las dos e hicieron esta película. Si te gustaron las dos películas anteriores, seguramente vas a disfrutar muchísimo esta película. Y si no, yo siento que es algo, es una fórmula ya usada en este tipo de películas, repetitiva y a veces algo lenta. Me gustaron los actores, me gusta que regrese Tom Hanks en el papel del profesor Langdon,
Definitivamente yo creo que es de nuestros profesores favoritos para este tipo de cosas encriptadas y de resolver misterios. Sin embargo, como que ya después de tres películas no le crees todo lo que está sucediendo al 100% o cómo lo descubre tan fácilmente. Sienna Brooks, la chica que aparece ahí, en este caso la actriz Felicity Jones, también tiene una muy buena actuación, pero en sí la historia es buena, pero no me mantiene al borde del asiento. Nunca me sentí así como que, oh Dios, me estoy creyendo al 100% de esta película, y eso es malo, eso es malo en las películas, pero es buena, o sea, es pasable, es entretenida. Y ver a Tom Hanks de nuevo en este papel es como ver a Tom Cruise en otra Misión Imposible, por ejemplo. Finalmente les puedo decir que yo esperaba más de esta película porque trata de un libro muy místico, muy esotérico, muy oscuro, digámoslo así. Tiene muchas cosas que todavía no se comprenden, o por lo menos la mayoría de las personas no las comprende. Seguramente habrá alguien que sepa descifrar este libro de la Divina Comedia, que por cierto se los recomiendo muchísimo si no lo han leído, y que habla acerca de cómo están divididos los infiernos y todo este rollo, el cual, bueno, pues lo han mencionado hasta en videojuegos, ¿no? Por ejemplo, Dante's Inferno es uno de esos videojuegos a los cuales pues me encanta verlo. Yo creo que en Silent Hill la tercera parte es muy buena, cuando Heather entra también dentro de una especie de infierno, y ahí es parte de lo que describe justamente Dante Alighieri dentro de su libro. Me hubiera gustado ver más cosas sustanciales, pero todo fue muy superficial, digamos, los que se limitaba que a un cuadro, que a una máscara que había ahí de Dante Alighieri, cosas así por el estilo, y bueno, no ahondaba realmente en la historia que yo quería escuchar. ¿Da para cuarta parte esta película? La verdad es que no sabría decirles, porque no sé si Dan Brown quiera escribir otra novela de este tipo. Yo creo que ya está muy desgastado el género de que ha creado él mismo. La primera me gustó muchísimo. De hecho, yo volvería a ver la primera definitivamente. Además, tenía todo este rollo de Leonardo da Vinci, el Priorato de Sion y todas estas cosas interesantes que se gestaron en ese tiempo que salió la 1, que de hecho mucha gente creyó que era realidad todo lo que estaba pasando en ese libro del Código da Vinci. Así es que, bueno, pues para comprarla, definitivamente no. A lo mejor la podría ver en Netflix, como les digo. Y bueno, pues algún día revivir la trilogía podría ser. Calificación para Inferno con Tom Hanks y esta mujer Felicity Jones. Vamos a ponerle un 7. Así es, un 7, quedó a deber un poco. Es una película entretenida. Si te gustaron las anteriores, seguramente también te va a gustar esta. Pero bueno, pues esa es mi opinión. Y lo más importante es que tú me escribas acá en los comentarios qué piensas. ¿Te gustó esta película de Inferno? ¿Te gustaron las anteriores? ¿Cuál es la otra película que te gustaría que reseñáramos? No sé, cosas así por el estilo. Recuerda que te puedes suscribir en este momento, no cuesta absolutamente nada. Si tú estás en tu smartphone, pues puedes activar la campanita que está del lado derecho también, y así te van a llegar las notificaciones automáticamente cuando subamos algo de este canal. Por cierto, suscríbanse a la página de Neogénesis, ahí estamos posteando toda la información de cine, de cómics, de anime y todo este rollo, y pues tampoco cuesta nada, nada más que nada denle un like. Mi nombre es Nes y me da muchísimo gusto que, bueno, pues ya estamos aquí de regreso después de ir al EGS, que se puso padrísimo, y pues nos vemos en el próximo video.